parceros, bienvenidos todos al resumen de la etapa 8 del Giro de Italia. La etapa seguía en el sur de Italia, salía desde Napoli y llegaba al mismo punto. Tenía un trazado total de 153,9 kilómetros. Recordemos que la etapa 7 había sido para el Jumbo, para el corredor Busman, luego de un trabajo espectacular en la fuga junto con Dumoulin. El jersey de la clasificación general y de los jóvenes seguía para Juanpe López del Trek, la Azzurra de la Montaña para el neerlandés Busman y la Ciclamino seguía para el francés Demar. Bandera lista, corredores en sus puestos y le dábamos oficialmente la salida a la etapa 8. Simon Carr del Education no iniciaba la carrera y ya eran 8 los retiros en este giro. Desde el inicio se empezaban a mover los corredores para un posible ataque, salían 6 pilas y luego de un ataque que no resultaría para Van Der Poel, la fuga se formaba y ya eran 21 corredores los que estaban presentes, así como ustedes están viendo, como están leyendo en la pantalla, y el colombiano Harold Tejada era el único latinoamericano en estar presente. En el kilómetro 37 llegaba el primer sprint intermedio por la lucha de la Ciclamino. Girmay estaba a 53 puntos de Demar y era el encargado en coger los 12 puntos. Antes del primer puerto y único de la etapa falta de 33 kilómetros para llegar a meta, llegaba un sprint bonificado. Pilas porque los 3 segundos los cogía Van Hauke. En la subida al puerto y después de varios ataques fallidos de Van Der Poel, se veía la fuga de la fuga, como popularmente la llamamos, únicamente con 4 corredores adelante y 8 que perseguían, entre ellos Van Der Poel y Tejada. Coronaban el puerto y el corredor en sumar los 3 puntos para la Azzurra de la Montaña era Thomas De Geer, con 3 puntos. A falta de 21 kilómetros, el grupo estaba organizado así. 4 corredores en punta y 5 corredores que perseguían a 40 segundos. Pilas con esto. El pelotón de favoritos estaba a más de 4 minutos. Pilas porque el lote de favoritos empezaba la acción. A falta de 7 kilómetros, Kapna, el alemán, empezaba a atacar y le respondía Juanpe López. Era el único corredor que le tenía que responder porque el alemán estaba a tan solo 36 segundos de quitarle el jersey del líder. A falta de 2 kilómetros, Van Der Poel y Girmay estaban cerca de coger a la fuga, pilas porque se venía al final. Thomas De Geer es el que toma la iniciativa, se iba con toda, lo están viendo, se lanzaba, sí, 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 le alcanzaba las fuerzas y ganaba la etapa 8 del Giro de Italia. ¡Qué locura! Su único triunfo en un Giro había sido en mayo del 2012. Una locura lo del belga de 35 años. El español del Trek, Juanpe López, mantenía los dos jerseys, el del líder y el blanco al mejor joven. Demar seguía con la Ciclamino de los puntos y Woodman con la Azzurra al mejor de la montaña. En la clasificación de los latinoamericanos, Carapaz seguía siendo el mejor en la casilla 12 a 2.06, Buitrago el mejor colombiano en la casilla 16 a 2.18 y Sosa 25 a 3 minutos 5. Parceros, chuleamos otra etapa y nos metíamos a la hermosa etapa 9 y a la montaña con llegada al Black House. 191 kilómetros con 5 puertos de montaña y la primera llegada en alto en este Giro de Italia. Mañana se los aseguro que en este top 10 se empezará a seleccionar con los corredores favoritos a ganar esta edición del Giro. Si llegaron hasta aquí, parceros, ya saben, la forma con la cual me pueden ayudar es con un like o una suscripción. Nos vemos en un próximo resumen.